Hello, dear students and parents. For today, we have the activities for Primero Bachillerato, First Back, on week 15, semana número 15. Well, tomando en cuenta que todas las semanas estamos trabajando de la misma manera, ¿no? Estamos trabajando con la ficha de bachillerato. Well, let me share my screen in order to see what are the activities for this week. Here. Okay, activity number 5. What can we find in the outer space? Okay. ¿Qué podemos encontrar, no? En nuestro espacio exterior, ¿no? Entonces, tenemos actividades, te las muestro. La primera, how much do you know about the diversity of life in our planet and beyond our world? What do you know about the origin of life? Okay, tenemos ahí dos preguntas. Before reading the passage beyond our world, look at the following pictures and choose the correct word from the word bank, okay? Aquí tenemos un word bank, aquí está, ¿no? Con las palabras, ¿sí? 2, 4, 6 words in the word bank, okay? Donde les vamos a utilizar, ubicando las, a cuál correspondía, okay? Por cada figura. Estos donde dice wallpaper, stock, daily mail, son, eso no, solamente es de donde sacaron las imágenes, ¿no? Okay. Next, we have listened to the following text, paying attention to the meaning and the pronunciation of the words, and so on, okay? Tenemos then, read the following passage, allow for our class, for your classmate, teachers, and parents, okay? En este caso, estamos a manera virtual, okay? Entonces, aquí tenemos el texto. Beyond our world, como siempre te dejo el audio, ok, of the listening of this text, ok, from our planet, outer space starts about 100 kilometers above the surface, farther away, there are only isolated particles, gas, and dust, and so on, ok. Te dejo el audio en la descripción. Practícalo las veces que necesites. Recuerda que aquí hay una consigna, dice pay attention to the meaning while you practice the correct pronunciation and intonation, okay? Practícalo las veces que desees. Y finally, how does life in outer space resemble life in our planet? Write 3 possible similarities, okay? Right. Ahora, como siempre, te he pedido, por favor, crea un documento en Word o si tienes otro recurso, ya. Yo te recomiendo Word, es más sencillo para trabajar estas actividades. Voy a compartir cuál es mi, ¿ok? Yo lo hago así, ¿sí? Entonces, ficha pedagógica y tú le pones tu nombre y todo y lo vas guardando en tu portafolio digital. Bien. En la descripción te voy a dejar el enlace de la ficha, ¿no? De la ficha, ¿sí? Igualmente tu tutor te lo envía semanalmente. Ok, how much dice aquí, no me he equivocado, how much, ok. Bien, aquí están las actividades, ok, que ya leímos la primera, how much do you know about the diversity of life and so on. Ok, tienes dos preguntas, puedes separarlas para que las respondas. Las respondas independientemente, ¿no? Independientemente. Bien, vamos a la segunda actividad. Te recomiendo que las respondas, ¿ok? Esa ya es una tarea que tienes que realizar, ¿sí? ¿Cuánto conoces tú acerca de la diversidad de la vida en nuestro planeta y más allá del mundo? ¿Ok? Al final, también te dejo en la descripción un enlace de un video YouTube con el fin de que puedas contestar estas preguntas, ¿no? Es bastante interesante este tema. Next, what do you know about the origin of life? ¿Qué conoces tú acerca del origen de la vida? Okay. Ahí se abren muchas teorías, ¿no? Entonces también te dejo en la descripción otro videito sobre eso, ¿no? Como ayuda. Hay muchos. Busca Discovery Channel, okay? National Geographic, ¿no? Pero te dejo uno de Discovery Channel, okay? Before reading. Aquí tenemos, antes de leer Beyond Our World, ¿ok? Tenemos aquí el World Bank. Te ayudo con uno, ¿no? Entre todos estos, puse aquí, ¿no? Estos son devices, ¿no? Devices son todo lo que, electrónicos, ¿ok?
flash memories, laptops, cell phones, monitors, and so on. Okay, todos esos son devices. Okay, te ayudo con uno, completa los otros. Okay, son cinco, tienes seis, uno va a quedar tal vez al aire. O si tú ves que dos pueden concordar con la imagen, chévere, cool. Okay. Entonces, tenemos la siguiente. Listen the following text, paying attention to the meaning and pronunciation beyond the word. Como te dije, te dejo el audio, el enlace en la descripción del audio. Ya está listo. Ok. Practícalo las veces que tú desees. Finally, tenemos how does life in outer space resemble life in our planet? Ok. ¿Cómo la vida en el espacio podría conjugarse con la vida en nuestro planeta? Ok. Escribe tres posibles similitudes, ¿no? Te dejo un video documental aquí. Si el video es un poquito extenso, tiene alrededor de unos 30 minutos, tómate tu tiempo, revísalo y aprende un poquito más de este tema, es bastante interesante. Y escríbeme tus tres posibilidades aquí, ¿ok? Recuerda que puedes guardar este documento en tu portafolio digital, porque tarde o temprano, de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación, vamos a tener que revisarlo, ¿no? Con fecha, con nombre, y listo. Ok, thank you. That's all for today and this week's too. Any questions, let me know. Ok, thank you. That's all for this week. Ok, see you next week. Bye bye.